queremos resaltar desde el Partido Comunista de Venezuela que se vienen desarrollando diferentes niveles de conflictividad a nivel internacional, a nivel nacional, en el ámbito laboral. A lo largo de todas estas semanas, como ha sido a lo largo no solamente de estos años, sino históricamente en el Partido Comunista de Venezuela, venimos desarrollando actividades de relacionamiento, de apoyo, de impulso, no solamente de solidaridad política, sino de acompañamiento y de impulso a luchas laborales, a luchas por las reivindicaciones de las y los trabajadores frente a abusos y a violaciones que se ejercen en contra de la masa laboral. Y es por ello que el día de hoy queremos expresar nuevamente nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento con las y los trabajadores de 9 centrales azucareros públicos que a nivel nacional, a lo largo ya de varios meses, desde el año pasado, incluso se han venido ejerciendo acciones que han llegado hasta despidos ilegales de muchos trabajadores y trabajadoras de estos centrales azucareros encubiertos en un decreto presidencial de finales del año pasado y que entendemos nosotros es fundamental que el gobierno nacional, por eso hacemos directamente un llamado al propio presidente de la República para que tome carta en el asunto, para que retire ese decreto presidencial, para que reciba a los trabajadores, que muchos de ellos están incluso, hay sindicatos en esos centrales, y pueda encontrarse entonces una solución que pase indudablemente por echar para atrás todos esos despidos ilegales en los centrales azucareros. Y así como en otras empresas, es fundamental que el Ministerio del Trabajo realmente cumpla un papel de defensa de los derechos de las y los trabajadores, porque como hemos expresado en otras ocasiones, nos hemos encontrado fundamentalmente en inspectorías del trabajo, en el propio Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, acciones que están en contra de los derechos de los trabajadores, y más bien se encuentran y nos encontramos con acciones que están a favor de patronal, no solamente pública, sino también privada, pero incluso si fuera solo a favor de la patronal pública, en contra de los derechos de los trabajadores, igualmente tenemos que señalarlo. Por eso lo decimos, tanto en el caso de los centrales azucareros como en otras situaciones.